amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 3, larga y accidentada. Las caídas estuvieron a la orden del día. Contrario a la locura de ayer, que con viento en contra establecieron un promedio de velocidad de 40 kilómetros por hora, hoy rodaron a 36. Y es que eran 212 kilómetros entre Charlotte-sur-Loing y La Châtre. El tiempo establecido por el ganador de la jornada, el español del Prix McLaren, fue de 5 horas 49 minutos. En el kilómetro 4, Tom de Vier del Wanty se lanzó en solitario y se mantuvo 196 kilómetros en fuga. Llegó a tener 9 minutos de ventaja frente al pelotón, pero hoy la verdad no habían ganas de prender fuego, así que conservaron piernas para lo que será mañana la contrarreloj individual. El largo día estuvo marcado por la lluvia y el viento. A esto súmele las condiciones del terreno, que al igual que ayer eran carreteras súper angostas, donde escasamente cabían entre 4 y 5 corredores a lo más. Esto por supuesto provocó múltiples enredones y caídas. Algunos contaron con tan mala suerte que fueron a parar a las frías aguas de los canales que se encontraban al lado de la carretera. A 26 kilómetros de meta, el hombre del Wanty fue cazado. A 20, el de CUNY Quickstep tomó control de la punta con la intención de comenzar a organizar el tren de lanzadores para Sam Bennett. Ahora también quería estar ahí en punta para llevar, primero, bien resguardado a su líder y segundo, para que Pascal Ackermann llegara a rematar en el embalaje, pero una falla mecánica en el último kilómetro lo dejó por fuera de la fiesta. Lo mismo le ocurrió a Caleb Ewan, que a pesar de la gran experiencia que tiene definiendo este tipo de etapas, se sobró de ruedas, tocó a Rudy Molar del Israel Cycling y fue a parar encima de Sam Bennett, que terminó en las vallas de protección. Pero metros atrás, el mismo Sam Bennett, el campeón de Irlanda, protagonizaba uno de los movimientos más cuestionados de la jornada. Vean ustedes y juzguen ustedes qué necesidad tenía de encerrar a Nairo si no es un rival directo para entrar a estar ahí disputando el embalaje. Después de lo que ocurrió ayer, que por un pinchazo perdió minuto y medio, pues Nairo hoy estuvo enfrente del pelotón, lo mismo que Sergio Higuita. Y bueno, es que todos los que están interesados en la general deben ubicarse muy bien, no lo hacen por estorbarle al velocista. Pero esta fue la reacción del corredor del de CUNY Quickstep, que al lado tenía a Elia Viviani, el campeón de Europa, y atrás venía Julian Alaphilippe. No logro identificar quién es el corredor que magistralmente logra mantenerse en pie y no producir una caída que hubiera sido monumental. Pero amigos, en el ciclismo como en la vida misma, la justicia divina siempre toma control. Así llegaba Sam Bennett a meta. El de CUNY en su página oficial anunciaba que el corredor por fortuna no sufrió fracturas y que mañana con la jornada que es mucho más corta esperan que pueda recuperarse. Aún así tuvieron que hacerle 4 suturas en un dedo de la mano derecha, porque como lo vimos en la imagen, al chocar contra las vallas sufrió una cortada bastante profunda. Ante esta confusión, lanzadores y velocistas quedaron que no sabían por quién trabajar. Peter Sagan perdió a Ackermann, así que no desaprovechó la oportunidad de llegar a puntear y disputar el embalaje. Y más que hoy la organización de la París-Niza lo homenajeó a la salida de la etapa, pues hace 10 años en esta misma carrera Peter Sagan ganaba por primera vez como profesional. Lo hizo precisamente en la tercera jornada de la París-Niza. El más veloz de la jornada y el que supo aprovechar la oportunidad en medio del despelote fue Iván García Cortina, un joven talento español que corre para el Prix McLaren y celebra su segunda victoria como profesional en el World Tour. El año pasado había ganado la quinta etapa del Tour de California. García es un perfil más de clasicómano y bueno, con la distancia que había hoy, 212 kilómetros, la etapa daba para hombres muy resistentes y potentes a la hora del remate. Sergio Higuita y Nairo Quintana llegaron a 3 segundos del ganador de la jornada. Shackman entró con el grupo de Iván García Cortina y su compañero de equipo Peter Sagan. Así que 3 segundos perdieron Higuita y Nairo Quintana. Higuita descendió un lugar en la general, pero mantiene la diferencia de 5 segundos sobre Nibali y el liderato de los jóvenes.
La clasificación de la montaña la lidera Jonathan Ibert en los puntos Giacomo Nizzolo y por equipos lidera El Israel Startup Nation. Mañana, contrarreloj individual en Saint-Amand-Montrond, la casa de Julian Alaphilippe. El trazado, 15 kilómetros. A mitad del recorrido, una subida con 300 metros de ascensión. El terreno es quebrado, no crean que es solamente plano, eso pinta que es súper técnico. Así que será una gran oportunidad para Julian Alaphilippe de ganar en casa, de reivindicarse de lo que pasó ayer, que si no han visto el video, acá les dejo el link. Y bueno, también es una gran oportunidad para todos los interesados de la general descontar segundos valiosos con Shackman antes de la etapa reina del próximo sábado. Si no han visto también el video del análisis del recorrido de esta París-Niza, acá les dejo el link. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 4 París-Niza. Seguimos En la Ruta.